ADMS Televisión a España y al mundo. Estamos en la parroquia de San Bartolomé Apóstol, aunque realmente estamos aquí disfrutando de la devoción de Nuestra Señora de la Piedad, que ahora mismo le han hecho la ofrenda de los fuegos artificiales. Unos fuegos que no han podido ver porque hemos tenido unos problemas de retraso, nos hemos retrasado un pelín. Y les voy a decir también a los espectadores que nos están acompañando que muchísimas gracias por seguir la fiesta de la Piedad. Ya saben que lo pueden hacer a través de los siguientes soportes. ¿De acuerdo? Así que aquí estamos en una parroquia donde todavía hay gente que quiere seguir viendo a la Virgen de la Piedad. Y sobre todo vamos a conocer al nuevo párroco, que se llama Don Julián. Así que si ustedes me acompañan, vamos a verle. Pero claro, es que está la sacristía y no podremos grabarle. Así que seguimos aquí en La Piedad. No hemos grabado todavía ambiente, pero el ambiente festivo de hoy es que las chicas se han vestido de color naranja. ¡Qué extraño! Porque nosotros tenemos el logotipo en color azul. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es grabar un poquito aquí, porque el coro, mucha gente se ha apuntado aquí para un brindis, ¿eh? Y miren qué brindis han preparado las chicas, ¿eh? Y hasta sentados con paella y todo. Incluso una buena cena. Bye.
La orquesta saludando sigue tocando y nosotros, pues mire, pues miren, queridos espectadores, yo creo que ya se va acercando la hora de despedirnos de todos vosotros. Ha sido un orgullo ver ese tren, ver toda esa gente bailando y que la verdad es que se lo han pasado estupendamente. Yo dar las gracias sinceramente a la Comisión de Fiestas de la Virgen de la Piedad. Qué pena que no hayamos podido grabar los fuegos artificiales. Eso sería para nosotros muy bonito verlo, que además lo bonito, los bonitos que siempre están los fuegos artificiales. Y yo espero que ustedes desde casa se atrevan también a comprar el DVD de la fiesta de San Bartolo 2012, que ya ha superado los 10 productos, es decir, que hemos vendido más de 10 DVDs, así que enhorabuena a todas aquellas personas que desean comprarlo y gracias a que estamos aquí tenemos la suerte de que mucha gente que esté aquí pueda comprarlo. Y sobre todo a Eduardo López, que por favor, oye Eduardo, llámame, porque precisamente habíamos quedado en que 11 copias posiblemente tenga que hacer para la Comisión de Fiestas 2007+5, cuyo presidente ha sido tú, así que por favor, llámame lo antes posible para poder estar en contacto permanente contigo. Así que de esta manera nosotros ya ponemos ya el punto y final a esta retransmisión que hemos hecho desde la galga. Claro, eso sí, sin fuegos artificiales, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya hemos visto a la Virgen de la Piedad, hemos sacado fotografías, ahora la iglesia está cerrada y permanentemente que no se toque ni un solo detalle para que mañana domingo se celebre su misa correspondiente y la procesión, que veremos también aquí en DPS Televisión, si Dios quiere. Yo también quiero deciros a vosotros que siempre cuando estamos en un acto para retransmitirlo, es siempre si Dios quiere, porque a veces surgen cambios, surgen cosas familiares, circunstancias como la que ocurrió hoy, y que no podamos hacer absolutamente nada para solucionar los problemas. Así que en todo caso, quiero daros las gracias simplemente a vosotros por estar ahí. Y querida familia, nos tenemos que marchar, señoras y señores, hasta una próxima misión. Y será mañana cuando veamos una procesión en devoción a la Virgen de la Piedad en este año 2012, y también veremos una interesante chocolatada para todos aquellos que quieran acompañarnos, y por supuesto conoceremos a la nueva presidenta para la Comisión 2013 y a todos sus nuevas chicas. Así que ya saben, más información en nuestros servicios de contestador, en nuestras páginas web que se colocan ya en el canal internacional y que precisamente están muy impresionados con todos vosotros. Yo os lo agradezco muchísimo. Y nada, así que hasta la próxima y muchísimas gracias a todos los espectadores por estar ahí. Salud y suerte.